Agradecemos a todos los que están conectados en esta hora con nosotros. Gracias también a los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook. Si pueden notar, hoy estamos un poco diferentes, una entrevista diferente que hemos venido desarrollando desde hace algunos días con un equipo extraordinario desde Corea. Esta vez nos acompaña nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Choe desde Corea. Bienvenidos, Víctor y Choe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Muchas gracias por la invitación. Ellos son integrantes del grupo Amigos, quienes hace algunas semanas estuvieron realizando un concierto a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través del Zoom. Y hoy están aquí para hablarnos acerca de este ministerio tan hermoso que se ha levantado en Corea y que quiere bendecir a la gente en Latinoamérica, en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala y en todas partes de Latinoamérica. Así que sus palabras de bienvenida para este equipo que nos ve. 안녕하세요. 저는 아미고 팀의 리더이자 보컬로 하고 있는 최혜진이라고 합니다. 반갑습니다. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hyejin Choi. Yo soy la líder vocalista, el líder de grupo de la banda Amigo. Mucho gusto. Y bueno, yo soy Víctor. Estoy encargado de la parte de la traducción y como representante de uno de la banda Amigo. Amigo는 CYA에 소속된 밴드이고요. La banda Amigo es una banda que pertenece a la agrupación SIA, acá en 네, Corea. 하지만 가장 빠르게 갈수 있는 방법은 친구랑 함께 가는 방법이. Para nosotros queremos decir que la manera más rápida de llegar al lugar donde queremos ir es ir junto a un amigo. 친구랑 함께 갈 때는 정말 시간이 가는 줄 모르고 가게 도착하거든요. Porque cuando estamos junto a un amigo, no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo y sin darnos cuenta ya estamos en ese lugar donde queremos ir. 인생에 친구가 있다는 것은 정말 좋은 것인데요. Es algo muy bueno el hecho de tener amigos en la vida. 저희가 여러분의 친구와 같은 밴드가 되고 싶어서 이렇게 이름을 짓게 됐고요. Es por eso que para nosotros nuestra banda quería ser realmente un amigo para todas las personas, es por eso que pusimos ese nombre amigo. ¿Cómo fue esa etapa de elección de las personas que iban a estar dentro del grupo Amigos? 사실 저희는 CYA에 함께 하고 있는 학생들로 구성이 되어 있는데요. La banda amigo es formada por miembros de la organización SIA. 그곳에 함께 하는 친구들이, 그 중에 이렇게 같이 모여서 노래를 좋아하고 함께 하고 싶어 하는 사람들이 이렇게 모여서 하는데요. Entonces nosotros nos juntamos con miembros de SIA que les gustaba cantar, que tenían un don para la música y querían trabajar junto con nosotros. 사실 저희는 실력보다는 함께 하고 싶은 마음, 그리고 다른 사람과 이렇게 가까워지고 싶은 그 마음이 더 중요하다고 생각합니다. Entonces nosotros consideramos que más que de repente una facilidad o una habilidad que pueden tener musical, es importante el corazón que uno puede tener de querer estar juntos y querer compartir juntos. 음악은 세계의 공통어라고 하죠. Se dice que la música es el idioma global, ¿verdad? Que engloba todo el mundo. 네, 그래서 저희가 사실 말로 이렇게 잘 통하진 않, 저 지금 통역이 필요한 것처럼 말이 이렇게 잘 통하진 않지만 Así como ahora yo necesito un traductor porque yo no puedo hablar el idioma que ustedes hablan. 음악으로는 누구든지 친구가 될수 있고 하나가 될수 있습니다. Pero a través de la música cualquier persona puede ser amigos y pueden hacerse uno. 혹시 함께하고 싶다면 저희도 이렇게 해외 여러 친구들과도 또 같이 하고 싶습니다. Pero si de repente en otras partes del mundo también hay gente que quiere estar junto con nosotros no tenemos ninguna barrera por eso, ningún impedimento por eso. Hubo algo que llamó nuestra atención y fue que la mayoría de las canciones las entonaron en español. ¿Cómo hizo el grupo Amigos para cantar en español? 아, 네, 저희가 사실 그 노래 하는 게 쉽지가 않았는데요. Sí, la verdad es que no fue nada fácil el cantar en español para nosotros. 아이고. 맨날 이걸 보고 외워도 잘 외워지지 A pesar que miraba los apuntes, no podía memorizar directamente la letra. 근데 스페인어가 너무 좋은 게 이게 읽는 대로 이렇게 읽혀져서. Pero el español es muy bueno porque así como está escrito, simplemente se puede leer, no cambian las palabras. 아, 그래서 그리고 너무 예쁘더라고. 발음이 너무 Y también la예쁘더라고요. pronunciación es muy muy bonita para nosotros. 저이 빅토르 형제님께도 배우게 됐습니다. Y también Víctor nos ayudó para poder corregir la pronunciación. 저희가 하루는 그 빅토르 형제한테 전화를 Un했어요. día nosotros llamamos a Víctor. "아, 형제님 발음 좀 알려주세요." Venga, por favor, para que nos ayude a corregir la pronunciación. "한번 들어보세요."
Escucho una vez nuestra pronunciación y le íbamos a hablar por teléfono. Y que al final será. Oh, 그거 아니에요. 저 갈게요. 찾아갈게요. Yo le canté así un poco y él me dijo: no, espérate, eso no es la pronunciación. Y directamente vino Víctor a corregir la pronunciación. Dentro de lo que es el grupo Amigos, ¿qué nuevos proyectos hay para la parte musical? ¿Habrá otro concierto? ¿Tendrán otra participación en alguna otra presentación? Y Amigo는 7월에 한 번 더 콘서트를 하려고 저희가 기획을 하고 있고요. Nuestra banda Amigo está planeando hacer un concierto nuevo en julio de este año. Y también en sí, en este caso, como es una organización que trabaja en todas partes del mundo, la siguiente semana estamos realizando un CIA en francés para los países que hablan la que habla francesa. Y terminando este evento que tenemos para los países que hablan francés, estamos trabajando con los voluntarios de CIA que tenemos en toda Latinoamérica para hacer el cuarto encuentro juvenil de CIA. Pero cuénteme, en francés también lo hace el grupo ustedes, o sea, tienen que hablar español, tienen que hablar francés, tienen que hablar diferentes idiomas. Ah, 네, 불어 노래를 지금 찾아보려고 찾아보고 있고요. Sí, la verdad es que en el caso de Amigo tienen que cantar en esos idiomas también en francés. 되게 좋은 많은 통역자들이 있어서. Estamos alrededor y muchos traductores. 네, 번역을 아주 잘해 주십니다. Traducen muy bien también. Para nosotros. 네, 그래서 여러 가지 저희가 여러 가지 언어로 또 여러 가지 노래로 이렇게 찾아뵐 수 있다는 것이 참 좋은 것 같아요. Es muy bueno el hecho de poder encontrarme con todas las personas con diferentes tipos de idiomas y con diferentes tipos de canciones. 또 도전해야죠, 도전. Está, tenemos una mentalidad de desafío. Ya para finalizar, Víctor, necesitamos que ustedes nos comenten acerca de sus redes sociales. Ya sabemos que a través de Grupo CIA lo podemos encontrar, pero ¿tienen una red social en específico, alguna parte de YouTube donde lo puedan encontrar su material, sus grabaciones? Ah, 네, 저희 아미고 인스타 페이지도, 페이스북 페이지도 있고요. YouTube도 있습니다. Nosotros tenemos un canal de YouTube de Amigo, también tenemos un canal de Facebook y de Instagram. 그 유튜브에는 저희가 이번에 콘서트 했던 내용이 올라가 있고요. En nuestro canal de YouTube está el concierto que realizamos esta vez. 인스타에도 여러 가지 소식이 있습니다. Y en Instagram estamos subiendo contenido constantemente. 저희 아미고는 세계 여러 나라 모든 여러분들과 함께 음악으로 이야기를 하고 싶습니다. Nosotros amigos somos personas que queremos hablar con todos ustedes, todas las personas de todo el mundo a través de la música. 사람의 마음을 표현하는 방법은 여러 가지가 있는데요. Hay muchas maneras en las cuales se puede expresar el corazón de las personas. 편지를 쓰기도 하고요. Pueden escribir algunas cartas. 대화를 하기도 합니다. O se puede conversar. 근데 저희는 음악으로 여러분께 마음을 표현하고자 합니다. Pero nosotros queremos expresarnos a través de la música. 다른 무엇보다 저희 마음의 안에 있는 예수님을 전할 수 있어서 너무 행복합니다. Más que todo estamos muy felices de poder transmitir a Jesucristo que está dentro de nosotros a ustedes. 아미고와 함께 해주세요. Por eso les pido que por favor síganos en nuestras cuentas y que por favor nos apoyen siempre. De esta manera se despiden nuestros hermanos desde Corea, Chue y Víctor, que nos han acompañado toda la mañana de hoy a través de esta entrevista. Puedes hacer parte de ellos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, escribir un mensaje por allí y ellos te darán toda la información acerca de formar parte del voluntariado del Gran Ministerio de CIA Corea. Así que muchas gracias por estar conectados con nosotros. Dios los bendiga y será hasta una próxima ocasión aquí en el Buen Jueves. You're getting me through tonight.